崔尼，慈济在墨西哥的志工种子，也是霍奇米科市的社区领袖之一。Hay un módulo de la Fundación Suchi. Es una fundación que viene de Taiwán con la intención de dar una ayuda para todos los que sufrieron daños con el sismo del pasado 19 de septiembre. Para mí es un placer trabajar para Suchi. Yo les agradezco mucho el que ustedes hayan venido aquí a mi pueblo. Los vecinos sufrieron daños muy graves y daños que no van a poder recuperar en mucho tiempo. Yo siento la necesidad de poder ayudar, si en este momento yo puedo ayudar a la gente. Ellos han ayudado a todo el mundo que ha sufrido daños naturales. Ya mis vecinos saben que tienen que confiar y tienen que sumarse a esto para que podamos ayudarlos. Por eso estamos perifoneando ya. Hay que acudir, avíseles a sus vecinos, a los que tienen daño. Muchas gracias. Lo vamos a lograr con el equipo de trabajo que traemos, con mis compañeros. La gente lo que espera es que nosotros les digamos tranquilos, esto va a estar bien. Hoy nos tocó a nosotros, otros días les ha tocado a otros hermanos en otros mundos, y sé que ustedes los han ayudado. Son tres cosas bien importantes. La primera, trabajar por la gente, ayudar a la gente. La segunda cosa es que yo debo de estar bien conmigo misma para poder compartirles a los demás. Y la tercera cosa, y la más importante, ser responsable. No hacer esto con ningún tipo de lucro, hacerle llegar a la gente lo que realmente necesita. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por haberme elegido. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí en este momento con ustedes y por compartir conmigo toda la sabiduría que ustedes tienen. Gracias. Oh, very good, very good, very good. I think that's three points. You see, sí, las dije las tres.